Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana, por supuesto, con la mejor información. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas concluyó su visita en México, dejando claro que en las tres entidades visitadas, incluyendo Guanajuato, predomina la impunidad y la revictimización en materia de desaparición de personas. Con 48 reuniones con 80 autoridades, así como 33 con víctimas y colectivos, les permitió a los cuatro integrantes del comité señalar que hay una crisis forense, pues a nivel nacional hay 52.000 personas fallecidas no identificadas. Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del comité, señaló la urgente necesidad de que se adopte una política nacional para prevenir y erradicar la desaparición. El común entre las entidades que visitaron fue que hay evidente complicidad entre policías y el crimen organizado. La cifra oficial con la que se va el comité es de 95.121 personas desaparecidas. 100 de ellas desaparecieron durante la estancia de los integrantes de dicho comité, es decir, entre el 15 y el 26 de noviembre. La visita del Comité ONU en Guanajuato se llevó a cabo el pasado 22 y 23 de noviembre, el primer día con víctimas y el segundo con autoridades. El informe completo, detallado y por cada entidad será publicado hasta el año siguiente por el comité. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero-patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez, emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El exdiputado panista federal electo Jorge Romero Vázquez continuará su proceso en libertad por el delito de violación, pero deberá cumplir algunas medidas cautelares promovidas por la Fiscalía General del Estado. Esto luego de que se le dio trámite a la reclasificación del delito que antes era considerado como violación espuria. Y es que cabe recordar que mediante un escrito de acusación, la Fiscalía minimizó a un abuso sexual la denuncia de la víctima. Romero Vázquez deberá acatar medidas cautelares como registrar una firma mensual en la unidad de medidas cautelares, no salir del país y evitar acercarse a 500 metros de la víctima, además de cualquier tipo de comunicación. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de las y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En las últimas horas, en Guanajuato se confirmaron 268 nuevos casos de contagios por coronavirus identificados en 28 ciudades. La Secretaría de Salud de Guanajuato, en la actualización diaria de la pandemia, informó que la siguiente semana la entidad permanecerá en semáforo verde. De acuerdo con la información de la dependencia estatal, 122 nuevos contagios se ubicaron en León, seguido de 29 en Celaya, 22 más en Irapuato y 15 en Guanajuato capital, así como Salamanca con 13, siendo estos los municipios con más casos confirmados. El acumulado a nivel estatal subió a 196.587, así como los casos activos y que pueden contagiar, que son 2.244, mientras que los recuperados ya suman un total de 181.120 y en calidad de sospechosos se mantienen 603. En la entidad se perdieron también 7 personas más a causa del virus. Salamanca reportó 2 fallecidos, mientras que el resto se reportaron en Atarjea, Celaya, Cortázar, Guanímaro y Juventino Rosas. El total de fallecidos a 20 meses de esta contingencia es de 13.436. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado en nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.